El gobernador Carlos Mauricio Iriarte Barrios realizó la rendición pública de cuentas de su gobierno Huila Competitivo 2013-2015. En la rendición de cuentas de su administración, el mandatario regional aseguró que el logro más importante de su gobierno atípico fue el trabajo mancomunado. Esta no es una labor de un gobernante aislado. La labor que hicimos fue una labor de un gobernante que se entendió con todos los estamentos sociales, políticos, culturales, académicos, gremiales. Todos nos ayudaron de alguna manera, poniendo recursos, haciendo gestiones, estando dispuestos a hacer todo el recorrido donde tocara, y hay que agradecer a todos los estamentos. Fue una labor mancomunada, logramos mantener la paz política en el departamento y ya vieron ustedes grandes también inversiones que conseguimos con... De acuerdo con Iriarte Barrios, lo que más destaca durante su gobierno atípico fue la gestión de importantes recursos para obras viales para el departamento, contando con el gobierno nacional. Según el gobernador, su periodo de gobierno fue una labor mancomunada que permitió ejecutar más del 90% del plan de desarrollo Huila Competitivo, a pesar de su corto periodo constitucional, con inversiones por sectores 2013-2015, así. Educación, 874.847 millones. Salud, 1,34 billones de pesos. Cultura, 23.323 millones de pesos. Recreación y deporte, 23.774 millones. Vivienda, 35.091 millones. Grupos poblacionales, 32.095 millones. Agropecuario y minero, 212.919 millones. Gas, 23.805 millones. Energía, 15.662 millones. Vías e infraestructura, 1.3 billones. Competitividad y turismo, 21.014 millones. Ciencia y tecnología e innovación, más de 68.000 millones. Medio ambiente, 23.480 millones. Agua potable y saneamiento básico, 153.844.5 millones. Seguridad y convivencia ciudadana, 19.573.4 millones. Neiva, territorio de promisión, 127.805 millones. Tecnologías de la información y la comunicación, en gestión con el Ministerio de las TIC, 122.000 millones. Asignaciones directas del Huila 2012-2015, fueron 126 proyectos aprobados.